700 euros separan el Fold 4 del Fold 5, ¿merecerá la pena esta diferencia de dinero? Pues vamos a empezar por el diseño, prácticamente iguales, si sí es cierto que han mejorado ya la tecnología de bisagra y ya no tenemos gap entre las pantallas. Pero también te digo que la marca interior se sigue notando bastante. A nivel de potencia tenemos el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2 en el Fold 5. Aunque ya te digo que a nivel de potencia no vas a notar una gran diferencia a tu día a día. Donde sí que lo vamos a notar va a ser en la batería, porque tenemos la misma capacidad en ambos dispositivos. Pero el 8 Gen 2 es un poquito más eficiente que la versión del Fold 4. A nivel de pantalla son prácticamente iguales, solo vamos a encontrar la diferencia en la interior. 1.750 nits de brillo máximo. Frente a 1200, y la cámara nos va a pasar prácticamente lo mismo. Hereda los sensores de la versión anterior, con lo cual la fotografía va a ser muy similar. Así que, sinceramente, yo me quedaría con el Fall 4.